yo que vos no me hago tantas ilusiones. Bueno, hasta ahora te fue bastante bien. La semana pasada mataron a uno de nosotros. Por ahora, la policía nos tiene bastante controlados, pero esto de un momento a otro se convierte en un verdadero infierno. Bueno, anoche te dieron una probadita, ¿no? ¿Qué trataron de ahorcarte? ¿Qué hiciste? Como te dije, aquí la ley es la ley de la supervivencia. Las reglas las pone el dinero. Mi familia me manda plata todos los meses. Si no tenés plata, no sos nadie, no existís, Daniel. ¿Entendés? Ah, eso había escuchado, pero no sabía que fuera cierto. Pues así es. Lo bueno es que no creo que tengas problemas. Después que me ayudaste, se dieron cuenta que sos un tipo duro y que no te vas a dejar. No, tampoco me puedo confiar. Y haces bien. Acá hay que estar con los ojos bien abiertos. Porque si en un día te descuidas y apareces muertito. ¿Por aquel? Hasta ahora estaría muerto o hecho una desgracia en la enfermería. Pues a mí me dijo que era ingeniero en sistemas y computadoras. Y me quedé pensando que tal vez puede ayudarnos con nuestro plan. No, no. ¿Y si habla? ¿Si no le entra y nos delata? No, pará. Tú sabes perfectamente que necesitamos a alguien que sepa de computadoras. Vamos a tener que tomar el riesgo. No, todavía no es tiempo. Hay que esperar a que le dicten la sentencia. ¿Qué tal si sale libre y nosotros nos echamos de cabeza? ¿No? Él solamente se animaría a escaparse con nosotros si se diera cuenta que de acá se sale muerto o escapando. La gente no se muere cuando quiere, sino cuando le toca. Y a vos, Daniel, te conviene estar bien vivo para poder hacer justicia por mano propia, al igual que yo. ¿Justicia? ¿Y qué justicia voy a poder hacer si ni siquiera puedo salir de esta maldita cárcel? Tal vez te interese algo que tengo para proponerte. ¿Qué? Fugarnos de esta maldita cárcel. Sé que recibiste buenas noticias. Sí, al menos se abrió una esperanza y eso te lo debo a ti, Andrés. Gracias. ¿A mí? Sí. Tú me dijiste que para sobrevivir en este lugar necesitaba dinero. Bueno, y eso me motivó a llamar a una persona que no solo puede facilitármelo, sino que me puede ayudar a salir de este lugar. Bueno, qué bueno, ¿no? Así es. Muy pronto voy a salir de esta maldita cárcel. Daniel, no te quedes ni por mí ni por nadie. Andate. No, pero ¿cómo te voy a dejar acá? Pero nada, andate. Haz justicia por vos y por mí.